Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Advierte Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, que no se otorgará perdón legal y se castigará con todo el peso de la ley a quien cometa algún delito con intención de sabotear el proceso electoral del Estado. Esto es un delito electoral que no hay fianza y que yo lo decía hace unos días, en caso de que presentemos nosotros las denuncias, por ningún motivo la voy a retirar. O sea, yo creo que es tiempo de que se aplique la ley a quien la viole. No dejar votar, obstruir la votación, quitar algún paquete electoral, algún presidente o algún CAE, es un delito electoral que no tiene, que no admite fianza. En entrevista, Joaquín Rubio destacó que todo se encuentra listo para llevar a cabo la jornada electoral en calma el próximo 7 de junio con el reforzamiento de seguridad en algunas zonas del estado. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Dos de los 42 presuntos sicarios que fallecieron el viernes 22 de mayo durante un enfrentamiento con policías federales en Tanuato, Michoacán, eran exelementos de la Policía Municipal de Zapotlán del Rey en el estado de Jalisco. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán informaron que hasta el momento solo el cuerpo de uno de los agentes ha sido reclamado por sus familiares, mientras que otros siguen el servicio médico forense, al igual que otros tres que están en calidad de desconocidos. A 9 días del proceso electoral, la seguridad en los municipios michoacanos colindantes con el estado de Jalisco ha sido reforzada durante los últimos días, igual que la región de Tierra Caliente y zona limítrofe con Estado de México y Guerrero. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para extremar medidas de seguridad en la entidad ante las amenazas vertidas a través de un video por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tomar todas las medidas para evitar algún acontecimiento o algún hecho que pueda generar inestabilidad y violencia. Si es el caso, estarían dando la pista para que se haga una investigación detallada y que se acaben los rumores, sobre todo previo a un proceso electoral. Tiene que ser eso cuidadosamente revisado y saber qué es lo que está pasando. En rueda de prensa, el candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social consideró que este video puede desestabilizar aún más un estado que vive una situación compleja en la que prácticamente se desintegra con la guerra de descalificaciones que mantienen los partidos políticos a unos días del proceso electoral. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Los cambios bruscos de temperatura que se han registrado en Michoacán durante el último mes han generado un incremento de 2.000 casos en enfermedades gastrointestinales en comparación con el mismo periodo del año pasado, informaron autoridades de la Secretaría de Salud Estatal. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para que apoyen a prevenir este tipo de enfermedades poniendo atención a la refrigeración de los alimentos y la higiene personal. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.